Saludos nuevamente, amigos. Soy Tefe Coyote F1, y aquí les traigo otra noticia más eh, relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, los promotores del Gran Premio Rusia ya hablan de hasta 30.000 aficionados en sus graderías. Y bueno, como sabemos, eh, las mismas tribunas podrían abrir con un 50% de su capacidad. Y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno. Pesa que se lleva viendo de hace, desde hace varios meses que, los, eh, que las competencias deportivas que arrastran una gran masa social se están celebrando eh, a puerta cerrada. Parece que la Fórmula 1 ya está preparada para abrir las puertas a una parte reducida de sus eh, aficionados o así lo han confirmado los promotores del de, eh, Gran Premio Sochi. Bueno, el director ejecutivo del de, Gran Premio ruso, Alexey T. Titov eh, confirmó eh, la noticia para el sitio web de autos porque dice así: durante tres meses nos hemos estado, involucra involu nos, eh, nos hemos estado involucra involucrados en la venta de entradas. Ahora se está reanudando poco a poco después de que el anuncio, después del anuncio del gobierno de que la carrera se llevará a cabo con, una, con nuestro reciente anuncio del programa de entretenimiento. Bueno. Con una situación mucho más tranquilizadora, eh, Xochitl ya está preparando para recibir una parte de su, de su público que dice así: probablemente sea, sea prematuro hablar sobre el número actual de boletos vendidos, pero el panorama es más claro sobre las restricciones generales debido a la situación del coronavirus. Y bueno, bueno. Eh, por último, el director ejecutivo del evento eh, se atrevió a también a revelar cifras que dicen así. Ahora mismo estamos discutiendo en la cifra del 50% de la capacidad total del Parque Olímpico, es decir, nuestras gradas si y el Parque Olímpico en su conjunto. Esto significaría que el número máximo de aficionados no pasará de 30.000 o 32.000. Bueno, eh, por otra parte, el mencionado Titov. Eh, Confirmó que los aficionados no, te, no van a tener los privilegios de los grandes premios del año pasado. Y bueno, este año el Gran Premio definitivamente no será el habitual. Si, si, tendremos, especta si tendremos espectadores, pero no habrá eventos como una... Eh, como una el paseo por boxes. No habrá sesiones de autógrafos. En un futuro cercano definitivamente anunciaremos cómo reemplazaremos esta parte del programa de entretenimiento. Bueno, el Gran Premio Rusia va a seguir la línea de las últimas carreras. No habrá los habitu las habituales oportunidades de prensa en el Padoc porque el Padoc permanecerá cerrado. El protocolo de coronavirus la FIA también se aplicará desde el punto... Desde este punto de vista la carrera en Rusia no será diferente de otras carreras. La única diferencia es que los aficionados pueden venir a las gradas y animar a sus pilotos favoritos y con esto me despido, adiós que me fuera, chao.